Saga que ocupa por tema en verano de China, música en verano, en verano barco música, en verano barco de verano una unicohano o en verano unicohano por la macara, más chunida que chana, cajonía va na de chi pedía unida y pete ganindao, mamá de chi na comunidad na otros cuartos de na barquia na 10 metros tu ano por la macara, mamá va esta pena si ganan de nana por de chi aporta de pete, mamá de pa Dachi maka, dachi momento de dachi na Maria, ubena maka dachi ina gobierno de Chiame, dachi uno bena, dachi maka aha kabo duano, dachi de maka mieta duano, pain duano parima, dachi bena de. Bueno, estamos el día de hoy acá en un corregimiento del Dobio. Estamos pues visitando la comunidad indígena en Vera Chamé. El día de hoy nos encontramos acá pues con Elber. Queremos hacer unas preguntitas y también pues aprender un poquitico de Chamé con ellos. Queremos saber un poquitico sobre pues, la cultura de ustedes, si me entiende, sobre su día a día. Muy buenos días a la gente como que están mirando en redes sociales. Sí. Vinimos acá como a registrarse esto, comunidad, es un resguardo de Humada Mía. Acá estamos nuestros étnicas con las familias, somos indígenas en Vera Chamé. Todos somos acá. 99 casas, todos están haciendo con mero esterillas, que hemos pedido como ayuditas porque el gobierno están diciendo que van a ayudar a los indígenas. Ya va a ser 6 años que están prometiendo que con casas viviendas y estamos esperando y estamos alegres con toda la gente y estamos haciendo con aportes con alcaldías, gobernaciones y todos. Y han prometido muchas cosas acá, pero no están cumpliendo las normalidades de acá. La gente ya como que están en pobreza, como que estamos. Nos ha comentado sobre todo lo que es la cultura de ellos y también pues que necesitamos un poquitico más de colaboración del gobierno, que por favor pues los apoyen a ellos, que les den más la mano, que les colaboren en cuanto a lo que es la alimentación. También queremos saber un poquitico cómo es la alimentación de ustedes. Nosotros más que todo acá estamos perdiendo muchos con nuestras comidas naturales. Venía del cañón, comían muchas comidas típicas para acá, ya no encontramos nada. Nuestra ayuda al gobierno, que le dé muchas cosas a nosotros, la ayuda que nosotros pedimos. Por eso el trabajo que nosotros hacemos, ya con eso, ya acá son con químicos y todo. El plátano cuando usted siembra, ya luego entre 5 racimos uno lo corta. Ya está pidiendo abonos. Entonces, lo que quiere decir Elber es que para cultivar se necesitan pues químicos, se necesita dinero para poder cultivar, sacar unos cultivos bien adecuados como son. Entonces, pues la colaboración que ellos le piden al gobierno es esa misma, que está muy difícil cultivar hoy en día y mucho más para ellos, que es una comunidad, un resguardo indígena. Por favor, para que les colaboren más, que este video llegue a todas esas personas que quieren colaborar de corazón a ellos. Ellos se encuentran ubicados en el municipio del Dobio y también de Bolívar Valle. También los podemos encontrar en los lados de lo que es los Andes y Jardín Antioquia. Que Dios los bendiga siempre. Y acá estamos con Elber, que esta información le llegue a todas las personas y que de corazón el gobierno los siga apoyando y mucho más, y pueden dar más. Dios los bendiga. Bueno, amigos de Bioaventura, nos encontramos acá pues una vez más. Vamos con Elber. Elber, la creencia de ustedes, ustedes dicen que es el sol. La creencia, el dios de ellos es el sol. Queremos que nos comente un poquitico sobre eso. Pues la creencia en otro dios era nuestro carabi. Investigando poco a poco. Luego yo investigué a una tatarabuela que... Y se dio cuenta que el dios era el sol. Sí, yo le dije, yo investigué a ella. Sí. Entonces ella dijo que yo le dije que era nuestro abuelos y Dios, que es que nosotros arrepentimos. Ella dijo que usted cree con el Dios
es el sol. Es madre de Dios que está viniendo, es el hijo del sol. El sol. Entonces él ya dijo que es que el que somos creados más que todos con el sol del día. El sol del día, o sea, la creencia de la tribu Embera Chamí es que es el sol del día. Apenas sale el sol, ese es el Dios para ellos, ¿cierto? Sí. Ellos también ellos nunca visitan el médico, también se curan a través de pues, sus plantas medicinales, son expertos en saber sobre todas las ramas, lo que son hierbas y lo que son matas, brotes medicinales en las cuales ellos siempre se curan. No necesitan casi nunca visitar el médico, tienen su propio médico tradicional. Nuestro médico tradicional, acá estamos mucha gente que había, también eso, los médicos también muy buenos para nosotros, porque un niño que es un enfermo que le da o vómito o diarrea, ellos también vienen, ellos que están pendientes con los niños. Y también ellos están pendientes en la escuela. Claro. Ellos que son el arte que tiene ellos, que son también, ellos también trabajan con hijos con sol. Entonces ellos son más despiertos que los profesores, más que profesores. Delbert, también queremos saber un poquitico sobre lo que es la cacería, la pesca. También es algo que está implementado en lo que es la tribu Embera Chamí como la base de la supervivencia. Sí, bueno, esa es la cacería, son otra cosa. Una cacería, si una persona que van a cazar, también que se ve con la luna. Ellos cazan también a través y a base de la luna. Aquí los hombres jóvenes de la tribu no pueden casarse hasta no dominar las técnicas de supervivencia en la selva. Esto es tradición. Ahora, años, a través de los años, también había una mitología, una leyenda de que era de que también llegaban al momento de el clítoris de las niñas y lo cortaban, ¿es cierto? ¿Qué tan cierto es? Pues esa es una decisión. Lo que pasa, eso era antepasado que hacían eso los 500 años. Ya, no, ya ahora ya están. Ya, la civilización ya y la investigación ya no ha dejado permitir esto. No, pues ya no están permitiendo lo que pasa, pero los médicos tradicionales ya están mirando también, ya no puede hacer eso. Entonces sí. Es algo que ahora 200, 300 años. Lo hacía la Embera Chamí, la tribu Embera Chamí, lo tenía como una base de las creencias de ellos. Ya el día de hoy ya no lo dejan hacer, ya lo han investigado y no se ha vuelto a... No, ya no se ha vuelto a hacer eso. No se ha vuelto a hacer esto ya. Dios los bendiga y muchas gracias, Elber. Acero. Parceros, amigos de Viva Aventura, así le damos final a esta maravillosa experiencia, a esta travesía, a esta aventura tan bonita con la tribu Embera Chamí. Acabamos con él, nos va a acompañar hasta el municipio de La Unión para darles un maravilloso obsequio que le tenemos allá. Entonces, este es el fin de esto. Juanchito, colaboró el día de hoy, vamos a seguir colaborando. ¿Cómo se siente, Juan, esta experiencia? Bacán. ¿Sí le gustó? Y pues sí, también agradeciéndole a todos los resguardos de la tribu Embera Chamí, que nos colaboró con esto. Dios los bendiga. Siempre agradecimientos a Elber, porque nos colaboró más en este sentido. Gracias, Elber.